Yo soy la campana que llamó a la libertad a tu pueblo. Soy la campana de Dolores. Sueno una vez al año, la noche del 15 de septiembre, y en mi voz late la eternidad de México. Yo soy el patio mayor del Palacio de Cortés y de Juárez, el patio de los presidentes de México y el corazón de tu patria. Si sientes que te anonadas con el peso de mi grandeza, es porque soy la historia, sea lo que vienes y la emoción que te embarga. Vas a ver al presidente de la República. Allá arriba está su despacho. Sube por esa escalera. Esta es la historia de tu pueblo, la historia del pueblo de México. Volcanes extintos que remedan altares y una vieja raza cobriza que encontró el secreto de la vida en los ritmos de la tierra, la danza y las estrellas. La raza que hizo de la flor un culto y levantó pirámides a Huitzilobos y a Quetzalcóatl. He aquí nuestros orígenes, sangre y lumbre, genio de España y genio de Cuauhtémoc. Una boda que por cruel parece expresar la fatalidad que toda vida nueva requiere para fincar raíces de patria. He aquí a los inspirados de nuestra independencia. Hidalgo, Morelos, Mina, Guerrero, Iturbide. 1847. En Chapultepec, los niños héroes escriben una página de oro defendiendo el suelo mexicano ante la invasión norteamericana. 1862. México vuelve a regar con sangre sus campos de batalla contra la invasión francesa. Después, como una culminación de tanta pasión de pueblo, los hombres de la Reforma. Juárez, uno de los hombres más ilustres del mundo, que ha sido y seguirá siendo a través de los tiempos ejemplo de fe y de patriotismo. El ímpetu de la Reforma se convierte en paz. México logra su primera suma, Porfirio Díaz. Después, como para abrir otra vez con sangre otra página de esperanza, el huracán de la revolución. Madero, Carranza, sangre de México. Un pueblo se levanta y el reloj de la historia marca una hora distinta. México se suma al dolor del mundo. En un mar de confusiones, la patria se desgarra y sufre en la sangrienta lucha de la revolución social por la dignidad humana, por la verdad que está en sus campos, en sus fábricas y en sus hijos. Semillas tiernas que siembran las manos de los maestros en los surcos fecundos de la escuela, para germinar en hombres fuertes del mañana. Almas limpias que han de forjar el futuro glorioso de la patria. Pero corre. Corre que llegas tarde a tu cita. No tengas temor. Sigue adelante. Siempre adelante. Este es el salón de recepciones. Es bello, ¿verdad? Pero no te cohibas. Que aunque aquí han estado las más grandes personalidades de todo el mundo, ninguna ha sido mejor que tú. Y este es el salón de embajadores. Sí, este es Juárez. Aquel pastorcito indio y más tarde presidente que luchó contra los invasores y se enfrentó a Europa y que consagró su vida al servicio de su pueblo. Y este es Hidalgo. El cura anciano que rompió cadenas y tocó campanas y que dio a tu pueblo su primer bandera. Thank you.
Es un honor para los maestros que nos haya llamado el señor presidente. Bueno, el señor presidente ha escogido a los que sabe que hemos hecho algo en el campo. Ahora sí hay algo importante que hacer. Tengo una cita con el señor presidente. Precisamente acaban de salir los maestros. La cita era a las 11, señorita Salazar. Se me hizo un poco tarde, como vengo de tan lejos. Permítame un momento. Pase usted, señorita Salazar. Tengan la amabilidad de esperar un instante, señores doctores. El señor presidente lo recibirá enseguida. A ustedes lo recibirá hasta después, señores secretarios. Primero quiere terminar con el asunto de los maestros y los doctores. El señor presidente la espera, señorita. Tome asiento, señorita Salazar. En esta lista de maestros rurales que se han distinguido en el servicio de la patria, figura su nombre. Por eso me permití llamarlos, para solicitar de ustedes una colaboración tan importante y delicada que rebasa los términos de su deber profesional. Como usted sabe, acabo de inaugurar mi gobierno y estoy absolutamente resuelto a enfrentarme a los graves problemas que pesan sobre México. La pura decisión de un hombre, así sea el presidente de la República, nada puede frente a problemas tan arduos y arraigados. Por eso he convocado a todos los mexicanos, sin diferencia de partidos ni banderías, para que me presten su ayuda. Nuestros campos, que deberían producir lo que el país consume, están improductivos. El terror implantado en muchos rincones de la República por políticos inmorales es una de las causas del abatimiento de nuestra economía. Por otra parte, mientras los grandes núcleos humanos no salgan de las tinieblas del analfabetismo, no podremos levantarnos de este letargo de siglos. Tenemos que llevar a nuestras costas y a nuestros pueblos de la meseta la salubridad. México carece de agua. Agua, carreteras, caminos vecinales, alfabeto y moralidad oficial. Esos son los primeros apremios de la empresa que me he propuesto acometer, contando, como sé que cuento, con el concurso fervoroso de los buenos mexicanos. Sí, señor presidente. Yo sé bien lo que significa para usted el bien público, señorita Salazar, y la invito a que hagamos juntos un esfuerzo para salvar a nuestro pueblo. Se espera tanto de nosotros y tenemos tanto que hacer, que solamente haciéndonos la decisión de ir hasta el sacrificio, podremos cumplir con México y con nuestro corazón. Irá usted a Río Escondido. Sí, señor presidente. Su misión es dura, señorita Salazar, pero usted es fuerte y tiene el brío necesario para acometerla. Deposito en usted toda mi confianza y le ruego que me escriba tan pronto como tenga soluciones concretas que ofrecerme. Por más grandes y dolorosos que sean los obstáculos que le salgan al paso,
tenga la seguridad de que no estará sola. México y yo estaremos con usted. Gracias por esta oportunidad que me da usted de servir en algo a México, señor presidente. Gracias por tanto fervor a nombre de México, señorita Salazar. Señores doctores, ¿tienen la bondad? Felipe, no se ponga nervioso y ayúdenme a levantar a la señorita. Perdone usted, señorita. Maestro Monroy. Muchacha, ¿qué haces tú aquí? El señor presidente me mandó llamar. Soy maestra rural. Eso no puede ser y tú lo sabes muy bien. Yo ya estoy bien, maestro. Ya me curé. Míreme. Tú sabes que eso no es verdad. No se lo vaya a decir por lo que más quiera. Déjeme ir a cumplir la misión que me confió. Esta es la oportunidad que yo soñaba, maestro. Y tengo algo muy grande que hacer. Ya me voy, maestro. Con su permiso, señor. Esa muchacha era mi discípula. Hubiera llegado a ser una gran bacterióloga si yo no le hubiera prohibido que siguiera estudiando hace 3 años. La pobre está emplazada con esa lesión cardíaca. El día menos pensado acabará. Parece mentira que tras una apariencia tan fuerte y maravillosa pueda esconderse la muerte. ¿Verdad? Señores. Thank you.
Muchas gracias. ¿A dónde va? A Río Escondido. Soy maestra rural. Usted no está en condiciones de ir allá. Ni allá ni a ninguna parte. Ya ve lo que le pasó. Está usted muy delicada, usted lo sabe muy bien. Y tiene que atenderse. No tengo nada. Yo creo que fue la insolación. Tengo que llegar a Río Escondido. Le repito que no está en condiciones de ir a ninguna parte. ¿Entendió? ¿Y quién es usted para impedirme que vaya donde se me antoje? Soy médico y por eso se lo prohíbo. ¿Qué médico va a ser usted? Si lo fuera, sabría que no tengo nada. Tengo que ir a donde me mandó el señor presidente. También a mí me mandó el señor presidente, pero yo estoy sano. También yo estoy sana y tengo que llegar a Río Escondido. Río Escondido. Yo voy más allá de Río Escondido, a Santiago de la Sierra. Y mire nomás el caballo con que cuento. Si es que a eso se le puede llamar caballo. Se necesitaría estar loco para creer que puede con los dos. ¿Y quién le está diciendo que me lleve? Yo puedo llegar sola. ¡Suélteme! Si no quiere que lo cachetee, atrevido. Bueno, pues váyase y muérase por ahí. Malagradecida. Ahí tiene a Río Escondido. Si algo se le ofrece, ya sabe dónde me tiene sus órdenes. De aquí a Santiago de la Sierra hay 4 horas a caballo. Tenía usted razón. No soy médico todavía. Precisamente voy a hacer mi servicio social. Gracias por todo. Y adiós, doctor. Adiós, señorita Rosaura. Y llámeme si necesita de mis servicios. Dios, que mi jefe, don Regino Sandoval. ¿Qué tal se ve uno en un animalito como ese, Renco? Palabra que no más de verlo montado en ese cuaco, se le enchina uno el cuerpo. Parecía usted una estatua, jefe. Lo que es que esa foto la ponemos en la sala de cabildos para que el que entre diga, ese es el mero don Regino Sandoval, el más macho de todos los machos. Me lo cuidas como se merece, Brígido. Si no, allá te lo haya. Y por eso no mío para el norte ni me he casado, para atender los caballos de mi jefe. No era un crimen que ese cuaco estuviera en manos del gachupín de la sabana. Yo se lo advertí. A mi jefe le gusta el chasco y ya sabe cómo es mi jefe. Regáleselo el día de su santo y se quita de sus obras. No me hizo caso y Dios lo castigó. Dicen que te van a procesar en México por esa muerte, Renco. ¿A mí? A mí no hay más ley que la de mi jefe. Pues si no, acuérdese de todos los demás. Don Regino, ¿por qué no se toma otro? Bueno, me voy a tomar otro. Voy a arrancar el cuaco y se lo rayo aquí mero. Nomás me aguanta. No tenga miedo aunque vea que me le voy encima. A ver si me sale como aquel retrato tan chulo de mi general Pancho Villa cuando entró a Torreón. Thank you.
Regino. ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Lo tiró el caballo, jefe. No me tiró. Me caí con él, que no es lo mismo, baboso. ¡Suéltame! Don Regino. Mejor vete, Marcelino, y no vuelvas a poner nunca los pies en Río Escondido. Por mí lo echaron del pueblo. No, niña. Yo ya me iba de todos modos. El día en que nació ese hombre, Dios nuestro Señor condenó a Río Escondido. Don Regino no es un cristiano, niña. Es una fiera. Peor que los animales dañeros del monte. A mi hijo me lo mató hace un año. Vino el provecito a hacer su servicio social para recibirse de doctor. No le pudo curar un caballo que tenía muermo y aquí está enterrado, junto a su mamacita. Todos éramos como raíces. Raíces de Río Escondido que crecimos juntas. Y solo hachazos los pudieron separar. Váyase de aquí, niña. No eche raíces en Río Escondido para que mañana no tenga que llorar lo que yo lloro. Esta es la escuela, ¿verdad? ¿Cómo no? Ahí arriba lo dice con tamañas letras. Aquí nomás están los caballos, don Regino. Entonces, ¿dónde está la escuela? En este pueblo ya no hay escuela.
¿Qué se le ofrece? Quiero ver al presidente municipal. No está. Entonces, ¿en dónde está? Allá en la cantina. ¿Y ahora qué se trae? Quiero ver al presidente municipal. ¡Jefe! Ahí está la que le sonó en el zócalo. Dice que quiere verlo. ¿Qué le digo? Dile que se largue si no quiere que le eche de aquí a patadas. ¿Y yo? ¿Que se largue si no quiere que le eche a patadas? Dígale que soy la maestra y que me mande el presidente de la República. Aquí no hay más presidente que yo. Y échala ya, Brígido, que no la quiero volver a ver. ¿Y yo? ¿Que se vaya? Vaya si no me comprometa, porque si no mi jefe es capaz de quebrarnos a los dos. ¡No, yo, que se vaya! ¡Mira qué mujer más terca, hombre! ¡Ándele! ¡Lárguese, hombre! ¿Por qué ha de morirse tu mamá? Yo no quiero que me muera mi mamá. Voy a traer al doctor. Ven conmigo. Su mamá está enferma, no pueden entrar. Espérenme aquí, voy por el doctor. No hay doctor en el pueblo. Le cuesta pasar por Santiago de la Sierra. Perdóneme, niña, pero no llevo ese camino. Yo quiero irme muy lejos de aquí, donde no vuelvo a oír hablar de esta tierra. Tráigame al doctor. Dígale que hay viruelas en el pueblo y que lo necesito. ¿Que le traiga al doctor para que lo mate a don Regino como mató a mi hijo? No, niña. Hágalo por esa pobre mujer. Por favor. Está bien.
Dese cuenta de que usted se está muriendo, señora. Déjeme salvar a su hijo. No. Entienda que tiene que entregármela, señora. No. Usted se está muriendo. Hay que enterrarla inmediatamente y quemar esta casa. Salga con esa criatura. Por supuesto que está usted vacunada, ¿verdad? Que se largara de Río Escondido, que no entendió. ¿Usted qué hace aquí? Acaba de morir de viruelas esta mujer. Hay que enterrarla inmediatamente para evitar el contagio. Además, hay que quemar esta casa. ¿Qué, qué? Esta casa es mía lo mismo que todas las demás de la calle. Usted me la quema y yo lo cuelgo de un mezquite, ¿oyó? Este cuerpo lo entierran ustedes dos. Luego, luego. A ver tú, Sergio. Échale una reata a esta vieja y a cabeza de silla llévatela hasta el panteón. Y ustedes vean que la entierren. No quiero pestes en Río Escondido.
salga usted, señor cura. No se comprometa. Vienen por nosotros. Encárguese usted del niño, señor cura. Vamos, Felipe. No. Son ustedes los que deben de encargarse de él. Déjenme salir a mí. Que no venimos a hacerle nada. Qué bueno que no se ha ido, doctor. Mi jefe lo necesita urgentemente. Le ha entrado la viruela. Dice que usted tiene que curarlo. Que no se trata de ninguna trampa. Yo me estoy muriendo. Y usted tiene que salvarme si no quiere que me lo lleve por delante. Pues ya que me habla usted como hombre y no como enfermo, le voy a contestar también como hombre y no como médico. Guárdese sus amenazas y oiga bien lo que voy a decirle. Lo voy a atender. No porque le tenga miedo, porque al fin y al cabo todos nos tenemos que morir. Lo voy a atender por interés. Usted me ha puesto condiciones y yo también tengo mis condiciones. Y tiene que aceptarlas si quiere que lo cure. ¿Y cuáles son sus condiciones? Son nada más dos. La primera, que tiene usted que entregarle la escuela a la maestra, sacar los caballos y mandarla a arreglar. Está bien. Brígido, que saquen los caballos de la escuela y que la arreglen. Está bien, jefe. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda, pues, usted está enfermo, pero usted es un solo individuo. Y yo tengo que salvar del contagio a todo el pueblo. Hay que vacunar a hombres y a mujeres, a grandes y chicos. Ordene usted que se formen todos en la plaza y mande traer toda la vacuna que tengo en Santiago de la Sierra. Renco, que se formen todos en la plaza. Que te acompañen dos o tres. No sea que se alboroten los indios. Sí, jefe. Ahora cúreme. Primero mande usted traer la vacuna. ¿Qué esperan, que no van por la vacuna? Agarren mis mejores caballos y ya están de vuelta, aunque lo revienten. Sí, jefe. ¡Llévela a la plaza para que la vacunen! ¡La que no quiere ir, llévela!
algo, por favor. Yo. ¿Pero qué puedo hacer yo, hija? Pues válgase de la cama. Intervenga para que se deje vacunar. El doctor los está esperando en la plaza. Váyanse para allá en orden y Dios los bendiga. No, no, no. Primero vayan a que los vacunen. Déjense de besuqueos y cumplan con su deber. Muchas gracias, padre. Yo creo que no han de tardar los muchachos con la vacuna para los indios, jefe. Ahí fuera está formado todo Río Escondido. Si viera nomás qué cola. Por cierto que todos los días aprende uno algo nuevo. ¿Por qué dices eso? Pues por lo que acaba de pasar. Ahorita están. Acércate. Es que estos malditos indios no le hacen el menor caso a la autoridad. Hasta balas les echamos. Afigúrese que yo me doblé 3 o 4 y no conseguimos nada. Ya no hallábamos qué hacer. Cuando de repente se presentó la maestra y se fue derechito a la iglesia y obligó al cura a que sonara la campana. Ya él los tiene a todos corriendo a formarse como borreguitos. Oye, jefe, ¿por qué le harían tanto caso a la campana? Tú lo has dicho, como borregos. Ah, pues sí. Es el cencerro, ¿verdad? Del brazo izquierdo. ¡Levántense la manga del brazo izquierdo! ¡Y se levanten la manga del brazo izquierdo! ¡Levanten la manga del brazo izquierdo! ¡Levanten la manga del brazo izquierdo! Sigue. Doctor, la cola está muy larga y me permite recordarle a la niña Merceditas. ¿Qué Merceditas? Pues la que era maestra de escuela hace 2 años. Le gustó a mi jefe y se la guardó para él y le puso casa. Niña Merceditas. Levántese la manga. Rosaura.
Ponciano. Presente. Tlahuantzin Cándido. Presente. Velardeña Gregorio. Presente. Velardeña Raquel. Presente. Shastle Ambrosio. Presente. Sontle Isidra. Presente. Sontle Macrina. Presente. Este es nuestro primer día de clases. Y tenemos que ser muy buenos amigos para hacer más liviano el cumplimiento del deber de cada uno. Vengo a enseñarles lo poco que sé para que mañana sean hombres y mujeres útiles y puedan luchar por la regeneración de Río Escondido, de México y del mundo. Cada letra y cada número que aprendan será un escalón en el camino que habrá de llevarlos a la verdadera libertad. La libertad del miedo, de la miseria y la extorsión. En Río Escondido y en todos los pueblos de México hay fuerzas oscuras que mantienen hundido al de abajo en un sueño de esclavo. Pero la más fuerte, la más decisiva de todas esas fuerzas es la de la ignorancia que pesa sobre ustedes y les pone en los ojos y en el corazón una venda impenetrable. Vamos a arrancar esa venda de los ojos de México para que pueda levantarse y enfrentarse a su destino. No es imposible la lucha contra las fuerzas bárbaras de México, ni es una quimera su regeneración. Esta es la mejor prueba de que México puede levantarse y alcanzar la más alta luz. ¿Pero qué estoy diciendo? Tenemos que empezar. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por dónde empezó Juárez? Esta es la primera letra del alfabeto. Se llama A. Repitan conmigo. A. Qué bueno que ya sanó, ¿verdad, jefe? A veces los juereños sirven de algo, ¿verdad, jefe? ¿Ya ve la nueva maestra? ¿Ya enseñó a todos los niños a silabiar? Usted no se ha fijado bien en la nueva maestra, ¿verdad, jefe? Esa no se la mandó el presidente de la República, como ella dice, sino María Santísima, por vida de Dios. En un descuido, y si usted se fija bien, hasta desbanca a la niña Merceditas. Perdone, jefe. Ya me voy a ver los caballos. Thank you.
Les prometí hablarles de un gran mexicano. Uno de los más grandes mexicanos y uno de los hombres más ilustres del mundo. Que ha sido y seguirá siendo a través de los tiempos ejemplo de fe y patriotismo. Ese hombre se llamó Benito Juárez y era indio como ustedes. Nació en un pueblo tan apartado de la civilización como Río Escondido. Y hasta los 12 años no aprendió a leer y a escribir. Este hombre, este indio, llegó a ser presidente de la República. Defendió a su patria de los invasores y luchó hasta su muerte por la regeneración de los de abajo. Los pobres, los analfabetas, los oprimidos. Enfrentándose a los malos mexicanos que los tenían convertidos en esclavos. ¿Han entendido todos lo que acabo de decir? ¡Sí, señorita! A ver, Goyo, tú que siempre estás tan distraído, deja de pintar monitos y respóndeme. ¿Qué fue lo que les dije? Que ese señor don Benito Juárez era un indio como nosotros, señorita, y que aprendió a leer y escribir hasta los 12 años y que llegó a ser presidente de la República y peleó contra los malos mexicanos. Muy bien, pero ¿por qué peleó contra los malos mexicanos? Pues, como dijo usted, señorita, que hay que pelear contra los malos mexicanos. Sí, pero hay que hacerlos reconocer siempre su error y tratar de que se conviertan en buenos mexicanos. ¿Y si no se quieren convertir en buenos mexicanos, señorita? Pues, se les quiebra, ¿verdad, señorita? Y así se acaba la rabia. ¡Shh! La solución de Ponciano Tetelqui es un poco bárbara. Pero a veces, pues se hace necesaria. Y sobre todo, no se les olvide lo que acabo de recomendarles. Hiervan siempre el agua y así no se enfermarán. Pero si es muy poquita la que sale de la fuente, señor doctor. Si la ponemos a hervir, pues se acaba y no queda nada. ¿Pero qué es esto del agua que hay en Río Escondido? Sí, doctor, y la del aljibe de don Regino. Pero eso nomás para sus caballos y para su casa. Dicen que por debajo de la tierra pasa un río con harta agua y que se oye junto al altar de la parroquia. Por eso se llama el pueblo Río Escondido. Afigúrese, doctor, que aquí nunca cae agua. El cielo, como usted ve, siempre está lleno de nubes, pero nunca cae agua. ¿Verdad, mamá? Diosito no quiere que caiga aquí, pues quién sabe por qué será. Pues de todos modos es preferible que el agua sea poca a que esté contaminada. El agua tiene unos animalitos muy chiquitos que no se ven a simple vista y que se llaman microbios. Cuando uno se toma el agua y se traga estos animalitos, crecen dentro de uno, se vuelven unas fieras, se comen el estómago, las tripas, todo. Por eso es preferible hervir el agua y acabar con ellos, porque de lo contrario ellos nos matan a nosotros. Sí, pues nosotros tenemos unos aquí así de grandes. Y cabezones. Se llaman ajolotes. Pues por eso mismo hay que meterle más leña para que hierva más el agua y se muera más pronto. Buenos días, doctor. Buenos días, don Regino. Quiero hablar con usted. Lo veré al rato. Estuviste muy aplicado, Panchito. Tú también, Ponciano. Sí, señor. No, la mano no se le besa a nadie, Panchito.
Váyanse a su casa y pórtense bien, ¿eh? Buenos días, señorita Rosaura. Buenos días, señor presidente municipal. Vengo nada más a despedirme, Rosaura. ¿Se va, Felipe? Sí, Rosaura. Don Regino ya está bien. El brote de viruela ya no existe. Y la escuela está funcionando. Ya no me queda nada que hacer aquí. Pero ya sabe dónde me tiene a sus órdenes, para todo lo que se le ofrezca, Rosaura. Trátese de lo que se trate. Le traigo esto para que lo guarde como un recuerdo. No lo abra ahora, por favor. Adiós, Rosaura. Adiós, Felipe. Adiós, don Regino. Adiós, doctor. Rígido. Ordene, jefe. Ensilla los caballos y acompaña al doctor hasta Santiago de la Sierra. No, don Regino. Vine a pie y me voy a pie. Tenga la seguridad de que llegaré a Santiago de la Sierra. Qué sorpresa se lleva uno, ¿verdad? Tan joven y tan buen doctor, y es macho. Parece mentira que siendo un letrado sea tan hombre. También ese otro letrado lo era. Creo que era licenciado el señor Juárez, ¿verdad? Sí, creo que era licenciado. Bueno, ya me voy, señorita Rosaura. Ya sabe que me tiene sus órdenes para lo que se le ofrezca. Quiero que la escuela camine como es debido, que no le falte nada. Yo sé lo que esto significa para usted y quisiera poder ayudarla en todo lo que necesite. Además, le tengo una sorpresa. Ay, mañana la sabrá. Con su permiso, señorita Rosaura. Despachan hoy mismo, porque quiero tener la casa lista para mañana. Díganle que la van a poner en el tren de México y sáquenla del pueblo. Sí, jefe. Una vez lejos, allá por la Maguillera, pues ya saben lo que tienen que hacer. Sí, jefe. Dicen que en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Sí, jefe. Y además el despecho es muy capaz de todo, hasta de ir a hacerme un escándalo a México. Es cortar de raíz. No vaya a ser que de veras las cosas hayan cambiado mucho allá con el nuevo gobierno y eso vaya a perjudicarme. Con permiso, jefe. Chihuahua. Valíos no gana uno. Cuando ustedes quieran, yo ya estoy lista.
Llévale esta petaca a tu esposa, Renco. Al fin que yo voy a México. ¿Verdad? Allá me compraré ropa. Esta otra, llévasela a mi hijadita. Y dile que le mando un beso por haber ocupado el segundo lugar en la escuela. Con la nueva maestra. Merceditas, usted ha sido muy gente con nosotros. ¿Pa' qué es más que la verdad? Mi jefe, mira, Brígido, mejor díselo tú que eres su compadre. Ya sé lo que les ordenaron y no les reprocho nada. No queden mal con su jefe, Brígido. Sí, comadrita, nos lo ordenaron. Y créame que desde que traemos el encargo, haga de cuenta que nos corre lumbre por las tripas. ¿Cómo vamos a hacer eso con usted? Mayormente, que ha sido tan buena con mi chamaca desde que se quedó huérfana. Váyase. Y no hable. Y no vuelva por lo que más quiera. Y perdone que la dejemos a pie, pero tenemos que regresar con su caballo. El tren pasa a media hora de aquí, niña Merceditas. Váyase, comadrita, y que Dios la bendiga. Allá está la presidencia municipal, que es donde yo vivo. Y aquí, pues aquí, esta es la sorpresa de que le hablé ayer, señorita Rosaura. El cuarto en que usted vive en la escuela está muy mal acondicionado. Y yo pensé que en esta casa estaría usted mejor. ¿Por qué no pasa y la ve, señorita Rosaura? Pase, por favor. Qué linda cunita. Y qué a gusto dormiría aquí el niño. Él es quien más me preocupa. Ha sufrido tanto y está tan desvalido. Aquí no le faltará el agua nunca, señorita Rosaura.
pasa con el agua? Como habrá usted visto, en este pueblo pues hay poca agua. Sobre todo en estos meses de secas. Pero a mí nunca me falta porque tengo el aljibe en casa. Una cama con colchón. Qué blandito, ¿verdad? Y mire usted, señorita. Este es de los harapes que hacen aquí mis indios con lana de mis borregos. Claro que hemos tenido que variar el dibujo para los turistas, porque pues hay que darles gusto a los americanos. Ese soy yo. Ya está una cartita para usted, señorita. ¿Qué, señorita Rosaura? ¡Suéltame! Señorita, primero dígame. ¡Oiga! ¡Señorita Rosaura! ¿Qué le pasa, señorita Rosaura? Han pisoteado a ustedes todas las virtudes que eran la fuerza de México. Y solo les faltaba esto. Pisotear el respeto que se debe a una mujer. Ahora... una mujer no significa nada. Y un cualquiera puede humillarla ofreciéndole ponerle casa. Qué bajo hemos caído. Cuando hasta un funcionario como usted lastima así a una mujer que debería merecerle respeto como mujer y como maestra. Y la hace sufrir la humillación más grande de su vida. Qué poco hombre es usted. Y cuán desdichada me ha hecho. Ya sé que no le queda una sombra de vergüenza y que está acostumbrado a dejar todo lo que es limpio en la vida. Pero oiga bien lo que voy a decirle. Que nunca se le ocurra volverme a hablar ni poner los pies en la escuela, que es mi casa, y el santuario donde está la fe de México. Acocil Demetrio. Presente. Acualachi José María. Acualachi José María. No ha llegado todavía, señorita. ¿Qué se le ofrece? Yo le dije que no debería poner los pies en la escuela. Rosaura, por favor, necesito hablar con usted. ¿Qué se dice cuando entra a la escuela el señor presidente municipal con el sombrero puesto? ¡Buenos días, señor presidente municipal! Necesito hablar con usted. Es necesario que me oiga. No puedo esperar más. Quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decirles. Y les pido que me perdonen. Un presidente municipal es un hombre que representa al pueblo. Un hombre que debería dar el ejemplo a los demás y sacrificarse por el bien común. Desgraciadamente, este señor, que es el presidente municipal de Río Escondido, como tantas otras autoridades de México, no se preocupa más que de satisfacer sus más mezquinas ambiciones y sus más bestiales instintos.
¿Saben ustedes qué pretende? Llevarme a mí, la maestra de ustedes, a vivir con él. Como si fuera la más baja de todas las mujeres. Sin embargo, este señor, como todos sus compañeros bárbaros de la República, se equivocaron esta vez. Y si tuvieran un poco de vergüenza, comprenderían que su hora ha terminado. Ha terminado porque tenemos al frente del gobierno de México un presidente que está resuelto a que su pueblo se regenere. Un presidente que aspira a acabar con el terror implantado por gentes como esta. Y que quiere que los mexicanos lo ayudemos a hacer una patria tan grande y limpia que sea orgullo de todos y sacramento gozoso de todos. Nada tenemos que hablar. Hágame favor de retirarse si no quiere que lo... La última gota de yo sé cuán dura es esta nueva prueba que tienen que afrontar y lo desesperados que deben estar para venir a sacar al crucificado y pedirle a Dios nuestro Señor el agua que les niega acá abajo su verdugo. Pero quiero decirles que sobran ruegos y procesiones y que tenemos que enfrentarnos y reclamar lo que es de todos ustedes. Venido. Si quieren el santo, agárrenlo y llévenselo y hagan con él lo que quieran. Pero sépanse una cosa, el agua del aljibe es mía. Y el que se meta a robármela, me lo quiebro. Quiero hablar con usted. Sí, amigo, vengo borracho. Y de aquí en adelante voy a ser otra vez yo mero. Y sépase que no me quito el sombrero ni aquí ni en ninguna parte. Vengo a verlo para que me ayude. Quiero a esa mujer con toda el alma y daría todo lo que soy porque no me hubiera humillado como acaba de humillarme. Ella se cree muy grande y algo debe tener porque desde que llegó cambió todo río escondido. Hasta usted, que no era ya más que un desgraciado borracho, lo hizo otro. Y a mí también me enyerbó. Pero la quiero y necesito que usted me ayude, ¿entendió? Y de ustedes creen todos. Tiene que hablarle. Dígale que no la quiero para diversión. Que estoy dispuesto a casarme con ella cuando quiera. Don Regino, si antes fui todo eso que usted ha dicho fue por culpa de usted. Y me avergüenzo. Pero ahora sé cuál es mi deber. Usted le va a hablar ahora mismo, lo quebro. A esa mujer no la insultaría yo así. ¿Qué pasa, señor cura? ¿Qué quieren?
agua. La de la fuente ya se secó. Están tan desesperados que no me hicieron caso y sacaron la cruz. Don Regino, ¿verdad? Váyase de aquí, Rosaura. No hay nada que hacer. Contra estas fuerzas nada podemos ni usted ni yo. Váyanse y sigan leyendo. Toma. Está enloquecido. Dice que quiere casarse con usted. Siento mucho lo que le ha pasado por mi culpa, señor cura. Pero yo no me voy. Aquí está mi deber. Con la gente de este pueblo. Ponciónito, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Creo que está enfermo, ¿verdad? No. Está borracho. ¿Qué quiere usted? No hay agua y tienen que beber pulque. Con razón, Goyo no ha podido llevar agua a la casa. ¡Señorita, señorita! ¡Goyo se fue a robar agua al alquiler de don Regino! ¡Lo van a matar! Ya pasé medianoche, jefe. Ya no aguanto esa maldita campana.
Voy a hacer que entierren a su desgraciado muertito ahora mismo. Síganme. Muy grandes. Pero yo te prometo que tu esfuerzo no será en vano. Esa santa sangre derramada, como la de tantos otros mártires, pertenece ya a México. Y un día sabrás que fue necesaria para fertilizar su destino. No llores ya. Vamos a que descanses. Ahí está don Regino, quiere que esta misma noche le enterremos a Goyo. Asesino. Me entierran inmediatamente a ese muerto y usted se me larga del pueblo o no respondo de mí. Su víctima la velaremos toda la noche y le daremos sepultura mañana al amanecer. Y a mí solo muerta me echará de río escondido. ¿Entendió? Jefe, mejor vámonos. Yo sé lo que le digo. Nomás volteé para atrás. Vámonos, jefe. Que a un pueblo unido no hay injusticia que se le pueda imponer. Que llegó esa mujer, me latió que nos traía la sal. Por Dios santo que aquí lo sentí. Pero ahora vamos a ver a cómo nos toca. Y como dice el dicho, a los grandes males, los grandes remedios. Ahorita voy a la escuela a demostrarle que de mí no se burla. Y después entran ustedes y hacen lo mismo uno por uno. Ya verán cómo después viene de rodillas a pedirme que la agarre de caída. Entonces la voy a echar a patadas del pueblo delante de toda su maldita indiada. Ahí me esperan ustedes afuera de la escuela.
grave, doctor. ¿Usted cree que se salvará? No durará más que unos cuantos días. Más y vendrá la muerte. ¡No! ¡No me quiero morir! ¡El niño! ¡Tengo que cuidarlo! ¡Tengo que salvarlo! ¡No lo puedo dejar solo! ¡Este niño es México! ¡Y tengo que salvarlo! ¡Tengo que salvarlo! Acuéstese. Tiene que descansar. Estoy muriendo. Yo sé que me estoy muriendo. ¡Ahí, Felipe! ¡En el Belice está la inyección! ¡Inyécteme, por favor! Ya le inyecté, Rosaura. ¡No quiero morirme! ¡No quiero morirme! ¡Tengo que escribir una carta, Felipe! Descanse, Rosaura. Tiene que aliviarse. ¡No! ¡Tengo que escribir una carta, les digo! Después escribirá todas las cartas que quiera. Ahora... ¡Tengo que escribir una carta! ¡Tengo que escribirla, Felipe! Está bien, Rosaura. Yo se la escribiré. ¿Para quién es la carta, Rosaura? Señor Presidente de la República. Usted me confió generosamente una misión en Río Escondido. El doctor nos está matando. Y aliviese, señorita, para que nos dé la clase. Perdóneme, Rosaura. Creí que podría improvisarme maestro. Pero hasta ahora me doy cuenta de que para ser maestro hay que tener madera de santo. El doctor no quiso hacerte llorar. Ya váyanse y salgan en orden. Ya pronto volveré a estar buena. Verás. Sí, señorita. Que ya pronto estaré bien, Felipe. Sí, Rosaura. Pronto estará bien. No. No. Yo sé que nunca me levantaré. Que estoy herida de muerte. Que me quedan muy pocos días de vida.
que hoy mismo. Tal vez. No, Rosaura. Sí, Felipe. Este es el fin. Si viera Felipe, cuán claramente se siente cuando se va la vida. Rosaura, te aliviarás y muy pronto podrás levantarte. No es verdad. Tú sabes que no es verdad. Te lo juro. No jures. Tú sabes que no es verdad. Te lo juro. Por quien quiero más que a mi vida. Te lo juro por ti, Rosaura. Carta para la profesora, doctor. La señorita profesora está enferma y no puede recibirla personalmente, pero yo se la entregaré. Está bien, doctor. Es la contestación del señor presidente de la República. Señorita profesora Rosaura Salazar, por mi conducto, la patria agradece a usted sus desvelos y la felicita por el éxito obtenido en su difícil misión. Yo sé cuán grandes y dolorosos han sido los obstáculos que ha tenido que afrontar, pero sé también que solo el desinterés y la abnegación de mexicanos como usted harán factible la regeneración de nuestro pueblo. Hoy más que nunca, debe tener la seguridad de que México y yo estamos con usted y de que sus sacrificios se traducirán en fruto inmediato para la región en la cual opera en mi representación. Ha correspondido usted con creces a mi confianza y ya doy las órdenes para iniciar inmediatamente la obra de rehabilitación de Río Escondido. Rosaura. Rosaura. Rosaura Salazar, maestra, murió por la patria. Reposa aquí en su escuela por deseo expreso del pueblo de Río Escondido.